y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Hoy les traigo un video de compras que ustedes me pidieron, así que si quieren ver las cositas nuevas que compré, siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Muchos de ustedes me han dejado comentarios en Instagram, en los videos, en YouNow, cuando estoy platicando con ustedes, que haga un video de compras. Así que quería compartir con ustedes todas las cositas nuevas que he comprado. Si me siguen en mi canal de vlogs, La Chulista Bombón, entonces ya vieron varias de estas cositas. Y es por eso que me pidieron que le hiciera un video de compras. Así que ustedes lo pidieron y yo estoy aquí cumpliendo. Este video va a ser un video de compras de ropa y de accesorios, mis chulas. Así que vamos a empezar para no hacer el video súper mega largo. Lo primero que voy a empezar son con las cositas que compré en Target. Lo primero que voy a compartir con ustedes es este vestido. Bueno, no es vestido, esta pijama que compré en Target. Y es una pijama súper, súper mega cómoda, mis chulas. Está súper suavecita y me encanta el detalle que tiene aquí en las mangas. Tiene como este detallito como dorado que me encanta. Pero mis chicas, este algodón es tan suavecito y tan cómodo para dormir. Así que si ustedes están buscando unas pijamas bonitas, sexy para dormir, entonces les recomiendo estas de Target. Vienen en gris, en rosita y en blanco, creo. Y quería comprar el rosita, pero el rosita estaba como muy... el color estaba muy bajito, así que se me veía como muy transparente. Y el gris era el mejor que me gustó. Pero sí he tenido pensado regresar a comprar los otros colores porque me encantaron. Y también le encantó el bombón. No sé qué clase de bombón sea, mis chulas, pero es súper, súper mega suavecito. Así que, como les dije, si están buscando unas pijamas súper chulas y suavecitas, entonces les recomiendo esas de Target. Y también de Target, cuando estaba buscando esas, bueno, ni las estaba buscando, las vi y me gustaron y las compré. Pero cuando estaba ahí chismeando en el área de las pijamas, también encontré esta camiseta que dice Yes, I do intend to sleep all day. Sí planeo dormir todo el día, algo así. Pero me encanta que sea una camiseta para dormir larga. Me encanta el estampado, lo que dice Yes, I do intend to sleep all day. Aunque no duermo todo el día, pero me encantaría dormir todo el día. Pero me encanta que también que es gris, me encanta que es larga de atrás y también me encanta que está floja, así que si quieres dormir con algo cómodo, lo mejor es dormir con ropa floja, así que esta también se las recomiendo porque está súper mega cute. Y también la otra cosa que compré en Target fue esta camiseta con el estampado de Mrs. Lo vi y me encantó, y también me encantó la tela porque también esta tela, mis chulas, es súper suavecita, es como media transparente, como pueden ver, le llaman burnout. Y me encantó que dice Mrs. y me encantó como la letra. Está súper mega cute y esta también está larga de atrás. Tienes unos chorecitos un poquito más cortitos, entonces esto te va a tapar un poquito más porque está un poquito más larga de atrás. Esta creo que costó como $10.99 o $11.99 por ahí. Y ese mismo día que compré esa, me encontré esta que dice Trophy. Y es como un gris un poquito más oscuro, pero también de esa misma tela que es transparente. ¿Qué significa trophy? Es premio, así que lo vi y me gustó, porque es el premio del bombón. Pero sí, me gustó y también me gustó también lo mismo, que está súper suavecita, combina con pantalones, con shorts, con todo. Y también está un poquito más larga de atrás. Y mis chulas, también encontré esta camiseta que me enamoró, me fascinó al momento que la vi. Si ustedes me siguen ya por un buen tiempo, saben que soy súper mega fan de Disney. Así que cuando vi esta, sabía que tenía que comprarla porque es súper adecuada para todas las veces que voy a Disney. Porque como saben, me encanta Disney y voy muchas veces. Así que esta también me gustó, que tiene estas rayitas en las mangas. Me encantó que es gris con el Disney blanco. Se ve súper mega cute con unos... con unos shorts negros, con unos chucks, tenis, me encantó, me encantó. Y el gris combina perfectamente con mis orejitas de mini que tengo, así que esta también me gustó. Así que si están buscando algo de Mickey para comprar, para usar para Disney, les recomiendo que vayan a Target porque tienen varias. Es mucho más barato ir a Target que comprarlo en Disney, porque ya saben que en Disney todas las cosas están como súper mega caras. Y eso fue todo lo que compré en Target. Cuando fuimos a San Diego, el bombón y yo pasamos a Topshop, que estaba en Fashion Valley, y compramos varias cositas. Y yo compré estos pantalones, mis chulas, que si ustedes son de también de estatura baja como yo, y siempre es difícil buscar un par de pantalones que les quede como al tobillo, entonces les recomiendo que vayan a Topshop porque ahí tienen, ¿cómo se llama? Ankle length.
tienen de lo largo del tobillo. Así que compré estos jeans que son como jeans regulares, pero me encanta cómo quedan. Así que si están buscando unos pantalones que les va a quedar perfecto si son de estatura baja, les recomiendo que vayan a Topshop. Y sí, y me encantan también mis chulas porque son súper mega cómodos. Los negros que tengo, los que están como rotos en la rodilla, esos también son de Topshop. Y esos son mis súper mega favoritos, por eso siempre me ven usándolos, porque me quedan perfectos, no les tengo que arreglar nada de abajo, o sea, perfect, perfect, y me encanta cómo me quedan porque están súper mega cómodos. Y también de Topshop compré unas blusas, y la primera que compré fue esta en gris, y me encantó que es como de cuello alto, desmangada y un poquito floja, así que esto me encantó porque siento que se ve hermosa con jeans, con shorts, con lo que sea. Está súper mega cute. Y esas estaban baratas, mis chulas, solo costaban $20. Y tenían en varios diferentes colores. También la compré en blanco porque se me hizo súper mega chula. Y sé que voy a poder usarla con muchas diferentes cosas. Y es por eso que la compré en los dos colores. Y a veces normalmente cuando me gusta algo y me encanta, lo compro en varios colores. Así para combinarlo como con diferentes outfits. La última blusa que compré de Topshop fue esta, que se me hizo hermosísima. Y es esta negra que es como de seda, parece seda. Y de atrás está tan bonita, mis chulas, tiene como este detalle atrás y me súper mega encantó. Queda flojita, que es lo que me gusta, y se ve sexy. Es algo que puedes usar para ir a una cena con tu novio, con tu esposo, o algo que puedes usarlo medio casual. Así que sí, eso fue todo lo que compré de ropa. Ahora vamos a hablar de accesorios. Si me siguen en mi canal de vlogs, entonces vieron las cositas que me dio el bombón. Me pidieron, se los enseñé en YouNow y en el vlog, y me pidieron que les enseñara en un video. Así que este collar está escondido porque no se ve bien con esta blusa. Pero este collar me lo regaló el bombón para nuestro aniversario. Y tiene diamantitos y creo que es algo que se ve como súper delicado, súper femenino. Así que me encantó. Y el otro regalito que me dio fueron estos anillos. Son 4 anillos de que representan cada año de estar casados. Solo que este me lo están arreglando, es por eso que no lo tengo. Pero sí, también esa es otra cosa que se ve delicado, se ve femenino. Se ve muy bonito con todos los anillos juntos y me enamoró. Así que eso también me lo regaló el bomboncito para mi aniversario. Ahora también voy a compartir con ustedes mis varios lentes favoritos que ahorita tengo de mi tienda LA Sunnies. Los primeros son estos que son Beach Babe, y aquí se pueden ver en la pantalla. Estos son Beach Babe y me encanta el detalle que tiene aquí. Tiene como dorado aquí a los lados, y es de espejo, lo que llaman el mirror. Y son anaranjaditos, vienen diferentes colores, en azul, en plateado, en café. They're so cute y siento que se ven hermosos y es como el statement perfecto. Y estos, como les dije, se llaman Beach Babe. Y por si no saben, todos los lentes de mi tienda cuestan $10. Estos también son de mi tienda y estos se llaman Undecided. Siento que estos son, they're so cute, son como unos de mis favoritos ahorita. Son como largos, pero a la vez aquí adentro tiene como un frame más chiquito. Y estos por eso se llaman Undecided, porque no saben si quieren ser cuadrados o si quieren ser redondos. Así que es por eso que los nombré Undecided. Y están súper mega cute. Siento que se ven hermosos y se combinan perfecto con mi outfit ahorita. Los últimos son estos en Hustler, que estos ya los vieron creo en el otro video. Pero estos me encantan. Súper cute. Espero que les haya gustado. Los voy a decir, como siempre, dejarme un comentario acá abajito diciendo cuál fue su camiseta o su prenda favorita, porque a mí me encanta saber el estilo de ustedes también. No se olviden darle manita arriba si les gustó, y si quieren ver más videos así donde les enseño los outfits, donde combino outfits con cositas que compro. No se olviden chequear mi página de lentes si quieren, porque muchos de ustedes me han preguntado cuál es la página. Es lasunnies.com. Pues si quieren ir a echar un vistazo a ver si encuentran algo que les gusta. No se olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y YouNow. Entonces estoy como @StyleByAle. Como siempre, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula. Gracias por todo su amor y su apoyo, y nos vemos en el siguiente video. Bye.